Mayra Gazabón Pino se ha destacado por ser gestora cultural, además es una docente de artes escénicas. Esta mujer, gracias a más de 30 años de experiencia, se convirtió en una insignia del folclore en Barranca Bermeja por compartir con las categorías como niños, jóvenes y adultos su conocimiento cultural. Seguimos construyendo el baile, seguimos construyendo la oportunidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos, para que tengamos la oportunidad de ir a recorrer Colombia o otras partes del mundo. Yo quiero darle las gracias a Barranca Bermeja porque durante estos 30 años me ha brindado la oportunidad de participar a través de mis actividades que he realizado para poder ir a los lugares. Recuerdo que fuimos al primer viaje a España y la comunidad me apoyó. Esta artista ha dedicado su vida a enseñar lo que conoce del baile folclórico. Pertenece actualmente a la Escuela de Danzas del Club Infanta, donde desarrolla por medio de su experiencia talleres pedagógicos de danza tradicional, baile cantado y creación de personajes. Es importante porque hemos tenido la oportunidad de convocar la región a través de la danza. Ellos nos han acompañado desde Gamarra, desde San Pablo Bolívar. Músicos desde Yondó nos han acompañado a los diferentes eventos que hemos participado. Lo que más me gusta de la danza es disfrutarla y bailarla. Podemos expresar con la danza. La agrupación de estudiantes aspira a dar a conocer sus raíces, como lo son la pollera colorada, puya, mapalé, entre otros, en diferentes lugares de la región y el país.